7 días en el mismo punto y los conductores de buses como que quieren recordar su responsabilidad y empiezan a dejar pasajeros en el carril correcto, cerca de la vereda. Sí, se apegó a la vereda correctamente. Vamos a conversar con él. Amigo, buenos días. Buenos días. Señor, lo felicito porque usted sí se pega a la vereda para dejar a los pasajeros. Mi estimado señor, cuando se puede, porque en veces los mismos pasajeros y los mismos buses no permiten. Pero a la mayoría poco le importa. Llevan las puertas abiertas como si nada. Saben que los agentes de tránsito no sancionan. ¡Viva la fiesta! Le repito la toma, que no le quede duda, la infracción se comete delante del vigilante de tránsito. Pero él sigue de largo. Recordemos las palabras del coronel Luis Lalama. Cogen a veces el pasajero en la mitad de la calle o lo dejan en la mitad de la calle. Que lógicamente, ¿qué es lo que origina eso? Ponen en peligro al pasajero. Entonces, ¿por qué los agentes de tránsito no sancionan? A ver, la disposición es que ellos sancionen. Le repito la toma. No pasa nada. Imágenes grabadas en la Francisco de Orellana, en la intersección con la Plaza Dañín. Mientras los agentes de tránsito deciden si sancionan o no las infracciones que ven, al usuario le toca lanzarse a la calle para alcanzar el bus que lo lleva a su destino. Abraham Ceballos, Noticiero 1.